Los destinos turísticos del Caribe mexicano prevén una ocupación total de 87.5% y el arribo de 1.276.429 turistas para la temporada vacacional de Semana Santa, lo que representa un crecimiento de 3.2% comparado con el mismo periodo de 2018. Del 3 al 28 de abril se prevé un total de 1.439.506 habitaciones noche ocupadas. Esto es 2.6% más que en el periodo de Semana Santa 2018. En tanto, en los destinos Cancún, Puerto Morelos, Cozumel, Isla Mujeres, Zona Continental y Zona Isla Chetumal, Riviera Maya, Holbox, Bacalar, Mahahual, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, se estima la generación de una derrama económica de más de $1,000 millones, 2.6% más que en la misma temporada de 2018.